muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy, muy buenas tardes, ¿cómo está? Acá estoy, acá estoy, ya llegué, ya estoy aquí. Hola, muchachos, ¿cómo están? Michanelli, ¿cómo está? Muy buenas tardes a todos, muchachos. Muy, muy buenas tardes. Quedan cuatro días o cinco, según sea el caso. <laughs> cinco, ¿no? Bueno, por algunos cuatro llegué bueno cuatro porque algunos van a dar el sábado no para otros cinco y bueno qué tal amigos hola Romi cómo estás Compitado, ¿Sí? <laughs> <¿Sí? ríe> bueno, verdad qué barbaridad Romina compitó sale ¿Sí? todo ¿Sí? bueno pues sí muchachos llegó el momento ya ver lo que lo que queda solamente pues ¿no? darle el último el último putillazo a esta preparación y <laughs> y a tomar sus precauciones ¿eh? creo que ya ha servido mucho este Carlos Daniel, que es bueno. Sí, Carlito, la verdad es un gusto conocerte hijo. Un gusto conocerte no, no, Nunca pensé en que llegaras a estas aulas Pero bueno espero que te vaya bien en esta clase y, y te ayude un poquito para tu, para tu ingreso Sí parece que sí Sí a veces le da muchachos ya cuando el estrés te, te gana suele pasar estas cositas bueno. Bueno, muchachos, así. ¿ah, <laughs> ah, no sabía, pues no sabía. <laughs> bueno, chicos, como les digo, este ya quedan días nada más, unos cuantos días para que esto. Por fin, ¿no? Yo creo que ya el momento, es el momento de decir por fin, ¿no? Por fin este llegue el, el día del examen y, y el juicio final y el momento cumbre de tu preparación. Y ojalá, pues no, ojalá, ojalá que estemos ahí. Sí, Alejandro, también gusto verlo para ahí en, en este. En, en San Juan, algunos chicos lo vi también en, en Izahir y, y bueno, estar ahí con, con toda la gente siempre ha sido un, un gusto, ¿no? Un gusto, un gusto y, y bueno, ojalá que sí, pero bueno, como siempre le digo a la gente ¿no? <laughs> no, lo que pasa es que yo me voy ese, ese día rápido y al rato lo veo a Marquito haciendo en vivo ya, ya, ya me había ido, ya pues, me había ido si no me quedaba a chongo pues, pero nada, pues, ya se le ocurre bueno. hacer en vivo a Marquito y no lo había visto yo ¿A ah, por no, una sala? ¿Sí? sí, puede salir un en vivo. Hizo un en vivo ahí este. Marquito, qué? que a Marquito le encanta ese figurativo, ¿no? Le fascina, le da loca la cámara. No, para esto está guardado, pues. está guardado para esto. ¿Así? ¿Ah, ¿No viste nada nadie, Romina? Ah, bueno. Así también ha aparecido hoy ni cuenta, da ¿no? Bien, muchachos. Eh, sí, estuve con Fabián y Piero. Es verdad, es verdad. Estuve con Fabián y Piero ese día, tienes razón. Ahí nos damos una fotito lo rápido nomás. Bien, muchachos. El día de hoy, como ustedes sabrán, ya es nuestra última sesión. Y cuentan todos con el material, ¿no es cierto? ¿Cuentan todos con el material? ¿Sí? ¿Les han brindado ya un material? Listo, listo. Perfecto, perfecto. A ver, vamos a ver si yo también cuento con el material, porque ni siquiera sé cuál es el material. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Ti, 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 ya, 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 ya. A ver, muchachos. Eh, el material con ustedes cuentan. La primera pregunta, ¿de qué tema es? A ver, confirme por favor. <coughs> la primera preguntita. ¿De qué es? ¿De qué tema es? Quiero confirmar si tengo el mismo material o no. Pues la verdad, esta semana ha sido un loquerío terrible para, para mí y para todos los que somos corredores, material por aquí material por acá material por aquí material... y te juro que ya ni siquiera sé ni siquiera sé qué estoy dictando Pero no sé que es uno de los materiales que tengo no sé cuál es pero pero alguno de ellos es alguno de ellos tiene que ser ¿Lo tienen ustedes ajá triangulito la primera triangulito triangulito Ah, el actor de alta tensión. Ya. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Maneja muy bien esto, Carlos. ¿sabes? Para ser nuevo en, aquí en la academia, pues este, me da mucho gusto que, que lo manejes tan bien. <laughs> no, pero que lo hago bien rápido, ¿no te das cuenta? Y el toque, Carlos. Qué gusto que los chicos aprendan tan rápido. <laughs> bien. Porque si es así, <coughs> a ver, perdón, porque yo tenía. Eh, Lógicamente, pues el otro el otro material. Bueno, como ustedes saben, pues esta semana el repaso final es, es la semana en la que se ha elaborado, material ese material también lo elaboré en su momento. <coughs> en la que se ese material para para justamente, bueno, pues, reforzar ya conceptos variados, pues ¿no? de todo un poco. Así que la idea del día de hoy también es la, la misma. ¿Sí? Así que vamos a ver, vamos a ver, ¿dónde está mi material ahora? ¿Dónde está mi... Ok, acá está Listo Listo, listo, listo. <laughs> Aprende rápido ese muchacho <laughs> Sí, pues chicos Es lo importante acá, ¿no? Acá se aprende rápido Es, es lo bueno Bueno, y mientras voy ya descargar el material eh, Desde ya, agradecerle pues A todos, ¿no? Lo que ha sido esta preparación eh, Mucha calma, mucha tranquilidad para el día de tu este examen, que por si sí ese tipo de charla ya creo que lo has escuchado en más de una ocasión, no solo mía, sino de, de muchos nosotros, y y que estén haciéndolo bien, muchachos, la verdad que creo que la tranquilidad que ustedes tengan para el día del examen, eh, va a ser vital, va a ser vital, vital, va a ser, diría yo que hasta más importante que el propio conocimiento, hasta más importante, porque porque ustedes sean moralistas, saben, saben un montón ya, o sea, ahorita, ahorita, pensar en que ustedes está en un proceso de aprendizaje o algo por el estilo, nada que ver, esas, esas, ya está en un, honestamente, en un nivel muy alto. Un nivel muy, muy alto. Lo único que te estaría faltando ahora <coughs> es plasmarlo. Nada más, plasma todo esto en lo que es tu, tu examen de admisión. Manifiesta todo lo que tú has aprendido en este tiempo, en la preparación, con, con nosotros, acá en Sabia, en su momento en la biología era libre, o quizás cualquier otro lugar que te hayas preparado. Eh, es el momento de plasmarlo. Y, y bueno al hacerlo tener mucha seguridad mucha tranquilidad hasta incluso ya los juegos que tú manejas sacar alguna clave que valga la verdad es uno no tiene bueno pues, o sea, uno tiene sus estilos para poder sacar claves y eh, también no aplicarlo no está mal y creo que nunca nadie te va a decir eso <coughs> no está mal de que el estudiante eh, maneje el juego de claves o sea, no, 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 nadie te puede reclamar eso. Nadie lo va a hacer. Porque eso existe y es parte del ingreso, es parte de la habilidad también. Así que, el día de examen de admisión, toca, chicos, como dije, plasmar solamente todo lo que has aprendido, hasta esas técnicas, esas técnicas de cómo sacar claves, que ustedes son expertos en eso también, eh, plasmarlas, plasmarlas como corresponde. ¿Sí? Todavía no, todavía no. Estamos, justo estaba buscando el archivo, ya lo encontré, y aquí está. Listo, ahora sí. <coughs> ahora sí, Ramiro, ya se está viendo ya, espero. Eh, no, ¿por qué, Carlos Daniel? No hay problema. <laughs> no fallaste, amigo. Eh, sí, 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 exactamente, Pilacita. La idea es que es que se llegue a la clave. No, y Bardal también, pues, en su momento. Eh, eh, realmente todas las personas que hoy en día somos docentes, administrativos, todos hemos pasado por la etapa que tú has pasado. Todos, sin excepción. Y sabemos muy bien cómo se manejan estas cosas. Así que, eh, por eso mismo también podemos tener un poquito de eh, autoridad, ¿no? Entre comillas como para Aconsejarte. Así que, nada, muchachos, desde ya decirles, desde ya, desde ya, por mal, lo, lo voy a decir igual al final, pero, es el mejor, el mejor, el mejor día de esta aún su corta vida, porque aún te falta muchísimo por vivir. Aún te falta muchísimo y creo que este fin de semana puede estar dentro de tu top 3, top 5 de tus grandes días en tu vida hasta ahora. Así que, hay que darle con todo, ¿ok? Hay que darle con todo esto, muchachos. Y, empecemos, <coughs> sin más que decir. La primera pregunta, top 2. <laughs> oh, yo creo que has tenido un, muchos mejores días también. Has tenido muchos unos top 5, puede ser. Y eso, y eso, te lo top 3 por ahí. A ver, empecemos. Claro, muchachos, al ojo. Al ojo la primera. <laughs> Muy bien, sin duda alguna, ¿cierto? Consejo, consejo para todos. Siempre que tengas problemas con triángulos, siempre, uno de los manejos más correctos y apropiados es jugar con el ángulo exterior es muy, muy, muy importante que entiendas cómo se maneja a un ángulo exterior. Pero cuando el profesor habla del ángulo exterior, <coughs> entiendo que se refiere a un ángulo que representa la suma de otras dos medidas. Tal cual, tal cual. El programa no menciona que hay segmentos igualitos, A, B, de S. Es claro que al momento de ver esta figura con las igualdades, existen triángulos isósceles. Existen isósceles. ¿Qué hay que hacer? Bueno, nos piden el ángulo que forma el soporte BDI, y el nivel terreno. Nos piden X. Consejo para todos. Si el ángulo que te piden es X, no juegues con ese X. Es un consejo. Porque hay mucha gente que hace, lo cual no está mal, pero te hace complicar. X, ay, 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 ya sé. 90 menos X medios, 90 menos X medios. Y ahí empieza un poquito el problema. <coughs> y obviamente uno no quiere eso, ¿no? ¿no? Uno quiere que haga las cosas. Bien, que, que te salga bien el ejercicio. Y creo que una idea no es tanto así. Yo sugeriría otro aspecto, que de repente por ahí pueda manejar una variable alternativa. Ahora, si tú eres capaz, eso sí te digo, de jugar solo con una variable 90 menos x medios, que no está mal, reitero, tienes que tener muy buena vista. Porque si tú colocas acá 90 menos x medios alumno, Automáticamente el de arriba es X medios. ¿Por qué? Porque es su complemento. Pero él también lo es. Porque son iguales. Y él es X. Por ángulo externo que te mencioné hace un ratito. Así que tú también eres X porque eres isófilis. Y acabé. Pero eso es que ya eres muy bravo, muy bravo y manejas una sola variable. Pero valga en verdad es. Valga en verdad es, Creo que muchos no van a hacer eso. Lo que más vas a hacer, y no está mal, es usar una variable de ayuda. Y sí es válido, chicos. Es totalmente válido. ¿Cómo sería, profesor, usar una variable de ayuda? Bueno, sabes que él es igual que él, isóceles, igual que él, isóceles, igual que él, isóceles. Ángulo cualquiera, teta. Teta. Ángulo exterior, 2z. Y él sería 2z. Obvio. Pero por el ángulo exterior, este ángulo que está por acá, muchachos, es la suma de los dos ángulos interior e interior, 3z. Y él también, 3z. Es ahí donde descubres que 3z más Z es 90. Y si descubres eso ya, ya sabrás quién es el ángulo teta. 4 veces theta es 90, por eso teta sale decimal. Sí, es cierto. Teta sale decimal. Pero me interesa que lleguemos a 2 veces teta. Porque si 2 veces teta es 45, amigos míos. Y tienes todo el ángulo B, que es X más 2Z, es igual a 90. Como 2Z es 45, pues no hay más que decir. Repuesta 45 grados. Y salió. ¿Ok? Yo creo que la gran mayoría va a, <coughs> a optar por usar siempre la variable pequeña usando variables. Pero si tú quieres usar a una sola variable, créeme que sí lo puedes hacer. Pero debes tener una mejor vista. ¿Sí? Una mejor vista. Bien. ¿Hasta ahí todo clarito, chicos? ¿Hasta todo bien? ¿Sin ninguna duda? Todo claro, ¿no? Bien. Segunda pregunta. Me dicen ya por acá, estoy leyendo la clave, dicen arbolito. Vamos a ver. Y justo el problema tiene el arbolito. Bien. Dice: en la figura, una paloma está posada <coughs> en el punto medio de una cuerda tensada. Mira, ahora que estamos con la gripe abierta. Una paloma. Y dice. ¿Cuál pertenece al árbol? Ya. Si le está a camino un metro, la paloma está a tres metros del piso. Y me da una relación de segmentos 2AB igual 3BC. Ok. en longitud y la altura del árbol. Y A, B y C son colineales. Creo que queda totalmente confirmado por la clave de todos ustedes, que es la A. Bien, veremos. Veremos, veremos. <laughs> Primero, el problema me habla de la distancia de la paloma hacia el piso. ¿No es cierto? Hacia el piso. Bien. Esa es la distancia. Recuerda que todo concepto de distancia es perpendicular. Está a 3 metros del piso. Además, además 2AB igual 3BC, lo cual implicaría una proporción de 3A y 2A. Es una proporción entre los segmentos AB y el segmento BC. ¿Ok? Y ahora viene el otro. <coughs> Si le está camino un metro, un metro, y este es el punto medio, el problema que te mencioné hace un ratito. Lo primero que vas a afirmar, lo primerito amigo mío que vas a afirmar, es lo siguiente: que gracias a esta información, tú ya sepas quién es el A minúscula. ¿Cómo esto se puede hacer, profesor? Muy sencillo. El 3 es mediana de un trapecio, y por tanto es 2A más 1 entre 2. Y he descubierto, profesor, que el valor de A, operándolo, sale 2,5. El pedido de la longitud de la altura del árbol. Pero el árbol, profe, el árbol es toda esta línea. Y ese árbol equivale a 5 veces A. Pero A vale 2,5. No hay mucho más que decir. La respuesta, chicos, es 12,5 metros. Creo que dos preguntas relativamente sencillas. Relativamente sencillas, como para poder, poder decir, ok, no andamos mal, ¿no? O sea, mal, mal no andamos, ¿no? Pero también decir que son preguntas relativamente básicas. Siguiente pregunta. Pregunta número tres, saber en ¿a qué consiste la pregunta número tres. Ajá. Ah, La pregunta tres consiste en otro aspecto. Y esto es áreas. <coughs> Arias, Arias, Arias. Bueno, para empezar, casita, casita, casita. Casita, casita, casita. Para pasar, hice calcular el paria, ¿no? Bueno, para ver, no es, no es paria, ¿no? Es área. Aria. Se muestra todo ese triple cuya área es de 72 centímetros cuadrados. Un triángulo que va a ser un corte Se sigue de la línea de E para el lado con C. Ok, chicos. Pero ¿qué pasa por el baricentro? Pasa por el baricentro. Baricentro. Chicos, ¿qué es baricentro? Describelo por favor. Baricentro, ¿qué viene a hacer, muchachos, en el tema de puntos notables? <coughs> ¿Qué es baricentro? Cruce de qué líneas? Ahí habla Punto de concurrencia. Interesante palabra utilizas. Cruce de medianas. Vigatiel. Oh, el te juro que bonito leo los nombres de todos ustedes. Y pensar que va a ser uno de los últimos días que, que vea sus nombres en mi vida. Y... Eh, bueno, ¿no? Es parte de, ¿no? Es parte de, muchachos. Ver sus nombres semana a semana, clase a clase. La verdad que he visto varios nombres ahí. Ah, mira, toda la gente está acá. Toda la gente está acá. Bueno, es parte de muchachos, es parte de... Hoy día también en el colegio que yo trabajo, me despedí de la promoción, quinto de secundaria, y los conozco de primero de secundaria. Literalmente que desde que llegaron a secundaria, los conocí, y me han regalado relojes, camisetas, una pelota mandada. Me han hecho más regalos. Pero bueno, pues no, es parte de muchachos, es parte del estudio, el crecimiento, así que... Eh... Bueno, Carlos Daniel, lo importante es que tú eres nuevo. Pues. Carlos Daniel es nuevo, pues, de hecho que con él no va el mensaje, pues, ¿no? O sea, él recién está empezando en la preparación. Así que, nada, Carlito, no te preocupes, hijo. Seguiremos así, haciendo que logres tener un mejor nivel. <laughs> es, es ella. Y bien, muchachos, como digo, esta pregunta, que es Arias, y gracias por la descripción, eh, el baricentro cruce de medianas. <coughs> cruce de medianas. Y como todo cruce de medianas, Cae siempre en los puntos medios. Pero el tema de áreas, el baricentro es muy, muy, muy relevante. Es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque cuando tú generas justamente una mediana que pasa por el baricentro, lo que va a suceder, muchachos, es muy sencillo. La proporción: 2 a 1. Y eso es una de las cosas que yo más quisiera que recuerdes. Bien, chicos, muy bien, muy bien, gente. Más quiero que recuerdes de ese punto llamado baricentro. El baricentro se usa en geometría plana. Dentro de la geometría plana, el concepto donde más se utiliza, incluso me atrevo a pensar que es, áreas. En espacio se utiliza mucho. ¿Por qué? Porque cuando una pirámide regular regular y la base es triangular, la altura cae en el baricentro. Eso ocurre también en los tetraedros regulares. En los tetraedros regulares ¿Verdad? Pues no, la altura cae en baricentro. Además, para que se el concepto de poliedro conjugado, conjugado, tú tienes que ver los centros de las caras de un poliedro regular. Y si este traedro, los centros son baricentros. En espacio se usa bastante. Créanme, se usa bastante, muchachos. En analítica también se usa. También, pero ¿cómo se usa analítica? Te lo juro. Tú puedes saber las coordenadas del baricentro de una región triangular. Si es que conoces las coordenadas de los tres vértices. Se las sabe, ¿no? Las coordenadas de los tres vértices de triángulo. ¿Yo puedo saber el baricentro? Sí. Sí se puede. Y esto queda determinado porque por una media aritmética de abscisas y una media aritmética de ordenadas. En analítica también se usa baricentro. Así que el baricentro debe ser, reitero, el punto más especial de los que existen en geometría. Está en toda la geometría. Ténganlo presente. ¿Ok? Profe, pero en sí, en sí, el baricentro nos importa mucho por el 2-1. Por supuesto. Nos importa mucho, chicos, por el 2-1. Y como el problema lo dice, calcula el área de la mayor superficie determinada por el corte, o sea, más bien el área de la mayor superficie. Y a veces el estudiante, a veces, cree que por la forma de la figura. La mayor parte es la de arriba. ¿Vale, verdad es? No es así. ¿No es así? ¿Que la parte de arriba no es la parte más grande? Mm, vamos a comprobarlo, ¿ya? Lo comprobamos, amigos míos. Primero, definiciones, muchachos. Cuando existe semejanza de triángulos, y la hay porque aquí hay paralelas, el área del triangulito DBE, DBE, es proporcional. <coughs> Proporcional al área del triangulito ABC. Ok. Así como sus segmentos homólogos se elevan al cuadrado. Eso es. Muy bien, Liz. Muy bien, Liz. Porque cuando Liz menciona, usted menciona esto de los elementos homólogos. ¿A qué se refiere? Yo me refiero a que no necesariamente van a ser lados. Pueden ser las alturas de ambos triángulos. Las medianas de ambos triángulos. Los inradios de ambos triángulos, los circunradios de ambos triángulos, amigos míos, cualquier par de elementos homólogos. Gracias por la observación, mi estimado Jim, a quien tuve la oportunidad también de conocer en alguna de las maratonas que hemos tenido. Cuando se trate de volúmenes, y ahí hablamos de geometría de espacio, esto ya es el cubo. Esto ya es el cubo. Entonces, esto es una cuestión de solamente recordar el concepto: la semejanza de triángulos, normal, facilito, directo, fracción, fracción. Pero cuando ya involucra a las áreas, es cuestión de elevar al cuadrado los elementos homólogos. Si es volúmenes, elevar al cubo. Esa es la diferencia. ¿Ok? Bien. Bajo esa idea, muchachos, el segmento 2A del triángulo DBE es el que yo elevo al cuadrado. Pero para el triángulo ABC, no va a ser el segmento A. Para el triángulo ABC, ¿qué segmento, muchachos, es el que yo voy a elevar al cuadrado? ¿Cuál es el segmento que yo elevo al cuadrado, muchachos? Muy bien, muy bien, profe. Ya entendí. Ostras, para el pequeño, la jugada es con dos A, pero para el grandazo es con tres Así es. El resultado de esto me sale cuatro novenos, cuatro novenos. Y ahí no sé si esto le sirve a ustedes, muchachos, y si le sirve bien, ojalá que pueda servir para el fin de semana. Pero cuando uno ya tiene esta relación. Este es un consejo, no es una obligación hacerlo así. Yo te podría decir lo siguiente. ¿Saben qué, chicos? A este 4 y a este 9, proporcionalo. De repente decirle 4x. Y el otro 9x. De esta forma, si a él le pones 4x y al total le pones 9x, queridos alumnos, el de abajito. Sería 5x. Mm. O sea, de esta forma, usted, profesor, ya puede establecer las partes. Y se comprueba que el área de la mayor superficie determinada no era la de arriba, era la de abajo. Profe, me dan el dato total, ¿no? Sí, te han dado el área total. O sea, lo que te han dado de dato a ti, dato, dato, es el área total. O sea, 9x. Y si 9x es 72, chicos, equivale a 8. Me piden el área mayor. Y el área mayor no es 4x, pues. No es 4x. El área mayor es 5x. Y mira cuánto, Mucho, sin duda alguna, es 40 centímetros cuadrados. Muy bien por todo el grupo, por recordar, por recordar este concepto de la semejanza de triángulos con áreas con las áreas y, y como dijo otro amigo siempre y cuando nos salen luego de volúmenes ahí en ese instante ya podríamos trabajar pero al cubo ya no al cuadrado estamos bien gentita siguiente pregunta y me parece que acá en esta pregunta ya empezamos sí empezamos un poquito poquitito, una pizquita de la geometría del espacio. Una pizquita. Dice así. Dedito, dedito. Yeah. <coughs> Dice así. En la figura profe tiene un dije de oro que tiene la forma de una pirámide triangular regular. Mira, justo lo que estábamos charlando, ¿No? Justito, justo lo que charlamos un ratito. Una pirámide triangular regular. <coughs> eh, la cual, la cual, según el problemita, eh, determina en un ángulo ¿no? la base con la cara lateral de 60 grados. Si la distancia del centro de la base a la cara lateral es 1,5, calcule el volumen del dije. Calcule el volumen del dije. Bien, gente. Eh, bueno, para empezar, algunas cositas que comentar. Uno, es una pirámide triangular regular. Sí. Y tú sabes que si es una pirámide triangular regular, uh, la base es un triángulo equilátero. Ok. Vamos a ver, Fabián. Vamos a ver, Fabián, si es verdad o lo que tú dices, amigo mío. El problema sabe dónde está. En el ángulo determinado por la base y una cara lateral. <coughs> y aquí es donde yo estoy, o quiero que ustedes, muchachos,. Eh, Claro, Luis Alberto. terminamos las cuatro, Luis, y, y hacemos eso que tú me comentas, viejo. ¿eh? No te preocupes. <coughs> Profe, eso del ángulo, eso es lo que no me cuadra. ¿Dónde está eso? Hace dos o tres procesos de admisión, más o menos. Hubo una pregunta clarita, me acuerdo, de pirámide, de base triangular, con semejances sólidos, pregunta de admisión. Que te mencionaban al diedro. El término que usaba San Marcos para aquel día fue el diedro. Diedro. Hoy yo justo vengo al local de aguirre y con los chicos del intensivo, el, pero del área de E, les hablaba de lo que era el Diedro. Porque para el bloque de E también viene espacio. Y nunca se sabe qué cosa puede venir, así que les trato de explicar siempre todo lo mejor que puedo. Y les hablé del diedro. Para el día del examen de admisión, ese examen que te cuenta hace dos, tres procesos, San Marcos preguntó con, la, preguntó con la palabra diedro. Yo en este programa no te he puesto la palabra diedro. Pero todo lo que está descrito ahí es decirte diedro, pues. El ángulo determinado por la base y una carga lateral mide 60. Ándale, ah, profe. ¿En serio que cae un diedro Pero por supuesto que sí, muchachos. Por supuesto que sí. Profe, ¿cómo lo ubico? Bien, gente. Vamos a ubicarlo, ¿ya? Vamos a ubicarlo. Y bueno, a ver qué pasa, ¿no? A ver cómo detectamos el desarrollo de este ejercicio. La altura siempre cae, te lo dije un rato, en el baricentro, ¿ya? Pero el dietro, profesor, es un ángulo que se forma cuando usted hace perpendiculares. Ah, claro, pues eso es innegable. De todas maneras, muchachos. Y el diedro, justo, 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 justito, 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 va a estar ubicado. Ahí está el dietro. ¿Ok? Bien. Ahí está el diedro. Y ese diedro es 60 grados según el problema. Según el problema. Si la distancia del centro de la base, la cara lateral, es de 1,5, nos piden el volumen del dije. No es tan sencilla. O sea, no es tan tan sencilla como de repente uno puede imaginar. Pero, pero cuando me dicen esto de la distancia. Distancia, profe. Eso de distancia no es una perpendicular. Pero claro, es una perpendicular. Y una perpendicular hacia la cara lateral. Ahí también la venta. 1,5 es él. Chicos, esa distancia que está bajito, desde donde cayó la altura hasta un lado, vamos a ponerle una longitud. ¿Cuál, profe? Vamos a ponerle, ¿qué te parece? A. De esta forma, esta longitud, la altura, es array de 3. Y la hipótesis, muchachos, debe ser dos veces A. ¿Sabes qué podrías hacer con este ejercicio? Tú podrías hacer, podrías hacer una aplicación que es muy empleada, muy empleada en áreas y en espacio. Podrías hacer relaciones métricas. Pero yo trabajé notable. ¿Te va a servir con eso? Este, una pregunta de este tipo, usando notables, es un caso más específico que lo que estoy haciendo ahorita. Lo que estoy haciendo ahorita es un caso más general, que es que cuando tienes todos los elementos necesarios y esa altura hecha, la idea de la métrica, amigos míos, es muy, muy, muy importante. Porque en esta operación matemática se va el r de 3 es igual a 3, así descubrimos que a es raíz cuadrada de 3. Y con esa información, gente, ya tengo la altura. La altura de estrés. ¿Sabes cuál va a ser el problema? El área de la base. Ay, ¿verdad, por El área de la base. ¿Y ahora qué hago? Te dije hace rato que la altura de toda pirámide triangular, su altura cae en el baricentro. Chicos, me creían si les digo. Que así como esa alturita es a raíz de 3, yo te podría decir, fíjate en esto, ¿eh? que esa raíz chiquitita vale A. Si la hago llegar hasta el vértice, esa otra línea vale 2A. Y por tanto, toda la alturita vale 3 raíz de 3. Si esto vale 3 raíz de 3, y acá hay un 60 porque recuerda que la base es un triángulo equilátero. A 60 se le pone 3 de 3. A 30 se le pone 3. Su hipotenusa, vale 6. Chicos, tenemos absolutamente todo. ¡Volumen! Un tercio del área de darle la base. Miren quién es el área de la base. Lado al cuadrado, raíz de 3 sobre 4. Esto multiplicado por la altura, que fíjate que en la altura, 3. Vas a operarlo. Y mis sinceras felicitaciones a todos, muchachos. Y qué gusto me da, como tiene su artículo, que ustedes estén en este nivel. Esta no era sencilla. O sea, honestamente no era la pregunta sencilla. Pero se había que darnos cuenta que era distancia, ¿no? Sí, para empezar, ¿no? Y algunos, hasta incluso te digo, esa distancia, ese 1,5 que hice yo, lo ubican mal. Lo ubican mal. Lo ponen que el 1,5 es el minúscula que yo puse abajo. Y es que, como te digo, Romy, ya era una pregunta un poquito más difícil. Había que armar todo un triángulo rectángulo dentro de la pirámide. Y eso sí es verdad. Era un poquito complicado. ¿ya? Paso a proyectar la 1 y 2, que me pidió solo un, un caballero. Pregunta 1, hijo. Ahí está. Pregunta 1. No me olvido, no me olvido lo que me pidieron. Tómale captura, por favor. Y en ese instante pasamos a poner, a poner la pregunta número dos. Para que le tomen pero también. Listo. Ahí está la 2 Ahí está la dos. Listo, Luis Alberto. De nada, hijo. De nada, de nada. Bien, muchachos. Seguimos, 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 seguimos. Y ahora hablemos de la pregunta 5. ¿Ya está Fabián? Sí, Fabián. Máximo hijo. Profe, cuando uno habla de pirámides, como hace un rato pasó, usted hace un rato nos mostró una pirámide, pero de base triangular. <coughs> triangular, ¿eh? En cambio, aquí tú observas que la base es hexagonal. Y Chicos, así como les cuento esas cosas a ustedes, les he contado antes eso, a mis alumnos que tengan presencial, también se los digo. Hoy ya te contaba que estuve con gente de intensivo de la DE y le dije lo mismo que te digo a ti desde que trabajamos juntos. San Marco pregunta mucho por los hexágonos regulares. Es una fijación, creo. En prismas, lo pregunta. En pirámides, lo pregunta. Tiene cierta fijación por esos sólidos. En simular, no se me los ha preguntado. Entonces, yo siempre intento que cada que yo explico espacio, poner, poner siempre preguntitas, siempre preguntitas con base hexagonal regular. Con base hexagonal regular. Eh, esta, por ejemplo, es una pregunta. Um, Digamos que es bien sencilla ya, pero tiene una parte que va a requerir un poquito que analices. Un poquito. Y aunque parezca mentira, tiene la misma idea que la anterior. Pero de otra manera. Esta vez con otro tipo de pirámide. Miren esta palabrita. ¿Lo ven? Diedro. Diedro. <coughs> Esta vez sí mencionan al término Diedro. Es cierto, esta vez sí lo mencionan. Mm. Esto me obligaría a pensar, profesor, que sí o sí, pero sí o sí, ¿a? Este, hay que armar nuestro triángulo rectángulo. Ah, pero claro, muchachos, eso es lógico, ¿no? ¿Cómo armar eso? Bien, vamos a iniciar. <coughs> ¿Ya? Vamos a iniciar. Primero, nos hacen mención. La cúpula lateral tiene forma de una pirámide según regular, listo, bla, bla, bla. Medir el diero que forma la base con la cara lateral es 30. La base con la cara lateral. Si un litro de pintura rinde 8 metros cuadrados, calcular la cantidad de litros de pintura necesaria para pintar la superficie lateral de la pirámide. Circular, listo, bueno. ¿Bacán? Si un litro de pintura rinde 8 metros cuadrados, calcula la cantidad de litros de pintura necesaria para pintar la superficie lateral. <coughs> Profe, pero un momentito. Primero, profe, vamos a ubicar al diedro, ¿ya? Me parece genial. Ubiquemos al diedro. Esa línea azul es la altura. ¿Ya? Aún no veo el diedro. No, aún está, pues. Aún es el diedro. Voy a trazar una línea por acá abajo. Digamos hasta aquí. Y luego trazo una línea, pero ya no como línea punteada, porque esta vez ya no está dentro. Está en la superficie y es esa Amigos, queremos darnos cuenta dónde está el diedro. Pues les cuento algo. El diedro está exactamente ubicado en esta posición. Ahí está el diedro. Ah, ese es el diedro. Sí. Ok, ese es el diedro. Pero te diste cuenta que toda, toda, toda la cúpula nuestra torre, ¿no? La parte de arriba de la cúpula. Toda esa altura andota vale 10 y esa altura del prisma es 8. ¿Todo ok? Si ponemos que eso vale 2. ¿Sí, no? Bien. Ahora. Si a 30 se le pone 2, yo sé que el que se le pone 60 tiene que ser 2 raíz de 3. Pero, ¿qué es, muchachos? Y acá sí quiero escucharte, ¿qué es ese 2 raíz cuadrada de 3 para la base de esa pirámide? Repito, ¿qué es ese 2 raíz cuadrada de 3 para la base de la pirámide? ¿Qué es el 2 raíz cuadrada de 3 para la base de la pirámide? Te leo, te leo, te leo. ¿Qué es ese 2 cuadra de 3? ¿Será. Vamos, un lado? Mm, muy bien. Eh, no necesariamente la mitad de una diagonal. Bueno, podría ser la mitad de una diagonal menor, ¿no? Puede ser, puede ser, sí. Pero creo que mejor es manejar el término apotema. ¿Qué es apotema? Bueno, chicos, el término apotema en los polígonos regulares. Vide a ser la distancia, la distancia desde el centro del polígono, obviamente, hacia uno de los lados. Amigos míos, ese es el apotema. Pero el apotema también a su vez es la altura de los triángulos equiláteros que se forman en el hexágono regular. O sea, nosotros me está diciendo ustedes que la potema, la potema, valía 2 reyes 3. Sí. ¿Y si la potema vale 2 reyes 3, muchachos? No es por nada, ¿no? Pero este va a ser 2 y este va a ser 2. Y él va a ser 4 y va a ser 4. Pues, ¿qué hacemos? Nos piden la cantidad de metros necesaria para pintar la superficie lateral. Necesito la superficie lateral. Como lo hayamos. Clásico, muchachos. Un clásico. No sé, Luis Alberto, si sean seis equiláteros realmente o no. No sé si sean seis equiláteros. Yo me atrevería a pensar de que no, amigo mío. Me atrevería a pensar que no. Pero de que son triángulos, compadre, son triángulos. Eso cerrado. Cerrado, profesor. Sí, de todas maneras, de todas maneras, profesor, de que son triángulos o triángulos. Pero equiláteros no estoy tan seguro. Sí podría decirte que claramente esa línea tiene que ser 90, que claramente esa línea tiene que ser 4 por el notable 30 y 60. Y que sin duda alguna, esta rayita chiquita que está por acá marcándose de color amarillo, amigos, esa línea tiene que ser igualita al lado del hexágono. Y eso debe ser 4. Ah, ya, por la base. Ah, no, wey, pero cuidado yo sé que el hexágono regular son 6 equiláteros por supuesto que sí pero mi intención en ese instante es calcular el área lateral <coughs> porque es lo que el problema me pide qué buena observación qué, qué buenas preguntas salen cuando estamos charlando muchachos Liz te pregunta si los triángulos de la superficie lateral no son equiláteros, profe no así nos digan pirámide regular, no pero lo que sí les son triángulos isósceles. Eso sí. Exactamente, Fabián. Muy buena observación, amigo mío. Los que son equiláteros son los seis triángulos de la base. Eso es innegable y nadie te va a reclamar por ello. Pero los que están en la superficie lateral, muchachos, esos no son equiláteros. Pero isósceles sí son. Isóceles sí son. Eso sí, de todas maneras. Pero no equiláteros. A no ser que el problema te lo diga. Pero, ¿saben qué? En este caso particular, en este caso particular, sería imposible. No existe, no existe el dibujo de seis equiláteros dibujado de esa manera. No existe. ¿Qué? Claro, ¿Cómo no existe? Si ¿Sí puedo, profe. No, no puedes. Pero usted es terco, sí puedo. Dibujo mi equilátero, luego el otro pego, lo pego, lo pego. Claro que existe, profe. No existe. Porque hay definiciones para los ángulos poliedros en la geometría que hacen decir que todo ángulo poliedro nunca puede llegar a 360. Si tú ves en la esquina superior de esta pirámide, si tú tuvieras seis equilatas a los costados, estás jugando a 360. Por lo tanto, la pirámide no existe. Por lo tanto, la pirámide, ese punta, esa punta alta de la pirámide, no puede estar arriba. Tiene que estar abajo. Exactamente, Karina. Ser igual que la base. No existe una pirámide hexagonal regular con 6 equiláteros acostados. Es imposible. Es más, ese es el motivo por el cual en la geometría del espacio solo hay 5 poliedros regulares. No hay más. No existen más de 5 poliedros regulares por ese motivo, porque en el ángulo poliero no pueden llegar jamás a 360. Nunca podrá formar 6 equiláteros. Nunca podrá formar 4 cuadrados. Jamás. Jamás de los jamases. Nunca podrá formar cuatro pentágonos regulares. Siempre se quedan tres. Que es el dodecaedro. Uy, uh, chicos, si, si, si me pusiera a hablar de toda la geometría del espacio, <laughs> no la pasamos de aquí hasta después del examen. Y no, pues no, no es no eso. ¿eh? Hay muchas cosas que hablar en geometría. Y es, es bonito, en verdad. Es bonito. Pero bueno, lo que importa ahorita entender es: no vayas a pensar que por ser una pirámide hexagonal regular, los triángulos de la parte lateral son equiláteros, jamás lo serán, jamás, a no ser que el problema te lo diga, pero nunca en una hexagonal, en una pentagonal eh, puede ser, en una cuadrangular <coughs> claro, eh, la mitad de un octaedro pues, la mitad de un octaedro regular tiene justamente triángulos equiláteros acostados, es una pirámide con triángulos equiláteros acostados, o sea sí se puede, pero una hexagonal no se puede. Ok, que quede clara la idea. Pero entonces bajo esta idea, yo tengo acá un triangulito, un triangulito de lado 4 y de altura 4. Exacto. ¿Puedes arreglar ese triangulito? Sí, sí puedo. El área del triangulito de grosor tiene que ser 8. Pero hay seis triángulos. Por lo tanto, si queremos averiguar el área lateral. Son seis triangulitos, seis triangulitos, ¿eh? de 4 por 4 sobre 2. Y eso me saldría 48. Dice, si un litro de pintura rinde para 8 metros cuadrados, ¿cuánto rendirá para 48 metros cuadrados? No hay mucho más que decir, ¿no, chicos? La respuesta para el problema es simplemente 6 litros. Y salió. Así que interesante la pregunta que surgió. Me ha gustado mucho esa interacción, esas, esas preguntas, esas dudas. Eh, pero también cuidado con la confusión, que es una cosa que no debe pasar, no debería pasar ya, pues, ¿no? Jamás debería pasar. No confundirlo, con muchachos. Si bien es cierto, el hexágono regular siempre lo conforman seis equiláteros. Una pirámide, hablamos de las caras laterales, no. Eso ahí sí no, no van a ser triángulos equiláteros. ¿Okay? A no ser qué el problema te lo diga. ¿Eh, chicos, pregunta número 5. Pregunta número 6. ¿Quién es eso? ¿Sabe? Muy bien. Muy bien, muchachos. ¿eh? Muy bien, muy bien. ¿Eso, profe? ¿Qué es eso? ¿eh? Dos vasos. ¿Mm? Dos vasos. Qué curioso. Curioso. Pero dicen que es de igual capacidad. Ah, sí, capacidad. Mm, capacidad. <laughs> Amigos, cuando nos dicen la palabra capacidad, ¿a qué se están refiriendo? ¿Al área o al volumen? Por supuesto. Bien, chicos. Bien, 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 bien. De ley, ¿no? Claro que sí, Camila. Por supuesto que sí. Cuando te hablan de superficie, superficie, Ahí piensa en área. Exactamente ya. Hay pies en área. Como te mencioné la palabra super... O sea, siempre la geometría metí palabras claves, pues. Hay palabras claves que te hacen empezar en una u otra cosa. Dependiendo. ¿Ya? Si tienen dos vasos de igual capacidad, o sea, mismo volumen, eh, una en forma de cilindro simple recto y la otra en forma de tronco de cono. Si la altura del cilindro es la tercera parte de la altura del tronco de y cono y los radios, la base, del tronco no miden 2 y 4... Pie la medida del radio de la base del cilindro. Bien, bien. Y aquí incluso hacemos esta mención gráfica: que los radios de la base del tronco de cono miden 2 y 4. Que la altura, dicen eso también, ¿no? Dicen eso: eh, que la altura del cilindro es la tercera parte de la altura del tronco de cono. Ok. Ok. La altura del cilindro es la tercera parte de la altura del tronco de cono. Yo puedo decir, profesor, entonces, que si la altura del cilindro. <coughs> Le ponemos H, pues. Pues la altura del tronco de cono. Debería ser 3H. Claro, si esto es H, eso es 3H. Y ahora, piden a mí el radio de la base del cilindro, donde claramente, claramente, este, quieren que juguemos con la ecuación. Porque el problema nos menciona igual capacidad. Igual capacidad. Nos está diciendo otra palabra que es el volumen del vaso es igual que el volumen del tronco. Profe, el detalle estaría en lo siguiente, ¿no? Yo voy a aplicar el volumen del vaso. Listo, acá salió. Es pi por el radio elevado al cuadrado multiplicado por la altura. Pero el volumen de un tronco... ¿Y cómo calculé el volumen del tronco? Um, Fíjate que en este caso particular, caso particular, y calcular el volumen del tronco va a ser un poco difícil, ¿no? Sobre todo para aquellos chicos que no saben la fórmula. No saben la fórmula. Sí, Mika, ahorita termino el problema y lo resuelvo. Ya, Mika, no te preocupes. Claro, sería bien complicado, por eso, si no sé la fórmula, ¿no? Porque hay una fórmula de volumen del tronco. Y ahí el detalle. Excelente <laughs> David. Muy bien, amigo mío. No olvides el pi. Es pH pi tercios. PH tercios. Rosario. Muy bien, Rosario. No sé si por criterio o de repente por noción básica o porque en algún momento de repente me han podido escuchar. Pero sea como fuese el caso. Sea como fuese el caso. Lo felicito por tener esa idea en la cabeza. También puede ser gente como, como Fabián, David, que, que sí saben eso, ¿no? Lo saben, porque es fórmula. Pero también enseñan en su momento algo, ¿no? Claro, ese detalle, David. Y, y eso es lo que yo también dije en un momento, ¿no? Si ustedes tienen la capacidad académica de tener esas fórmulas en la mente, pucha, mis respetos, mis respetos. Felicidades porque de hecho hay que ganarían tiempo. Pero también yo soy consciente que no todas pueden, pues. Excelente. Muy bien. Muy bien, Fabián. Muy bien. Incluso, ¿sabes qué, Fabián? Hasta más fácil, diría. Hasta más fácil. ¿Sabes por qué, Fabián y muchachos? Porque si completan el cono y completan la altura, este 2 es la mitad de 4. Así que este 2 es base media. Se comprueba que 3H, 3H se repetiría. Aplique el volumen del cono. Grandote. Y quitarle el volumen de color chiquito. Y sale. Así que es algo que tranquilamente se podría hacer. Y acá yo pregunto. Teniendo en cuenta que sí sabemos la fórmula, profesor. Ah, acá, ¿ves? si la sabes todo genial. Todo genial. Eso reemplaza. Sea pi por h, que en este caso sería 3h, entre 3 multiplicado por un radio, el radio mayor al cuadrado, más el producto de radios, 4 por 2, y más el otro radio al cuadrado. Bolo el h con el 3h sobre 3, bolo el pi, bolo el pi, 16 más 4, 20, en vez de más 8, 28. R al cuadrado es 28. Y el pedido... ¿Qué ahí. Y fíjate cómo entonces una pregunta con dos sólidos, que no es el mismo sólido, sale bacán. Sería este es fácil. No muy difícil, ¿no? A ver, me pedían la pregunta anterior, voy a retroceder la pregunta anterior. Por ahí me pedían eso. Para que lo puedan transcribir. Listo, ya está. Avísame, avísame si ya está la pregunta 5 que me pediste hace un ratito. Todo bien, ¿no? Bien, chévere. <laughs> Esa foto que me David. Sería la segunda vez que pasa eso, ¿no? <laughs> Sería la segunda vez que pasa eso. Y. <laughs> Ni creas, Dios quiera, Dios quiera que el clima no haya estado como hoy. Porque si el clima el fin de semana está como hoy, haz. Perdón de todo, muchachos. O sea, si ya das color puerta, ¡Hala! ¿qué color saldría ya? Si imagínense si ya das puerta. ¡Ah, su madre! ¿Qué combinación, qué combinación saldría Si, si te chicharra con eso. ¿Qué cartón mojado. ¡Qué buena esa cartón mojado! Esa sí no me la vi venir, ¿eh? Esa sí no me la vi venir, ¿eh? ¡Qué buena! Oro, oh, no, pone el no, en la garganta, ah ¿eh? la Miki! ¿Verdad? Porque el color cartón mojado es especial, ¿no? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué buena esa. Ya, gente, seguimos, ¿sabes? No me a tanto. Eh, la siete. Clave. <coughs> Ve, <laughs> A ver, tanque cónico llenado por agua una hora. Ya, bacán. Bueno, una hora y 48 minutos, perdón. Si la altura del tanque es de 12, 12 metros y su radio de la base es de 6 metros, ¿qué tiempo faltará para llenar la parte restante? ¿Bien? Bien, bien, bien. ¿Bien? Cuando un problema para empezar te dice esto: <laughs> un tanque cónico es llenado por agua en una hora y 48 minutos. Ok. Si la altura del tanque es de 12 metros y su radio de la base es 6. ¿Qué tipo faltará para llenar la parte restante? Para empezar, se nota que lo que está lleno en este instante, lo que está lleno, no es todo. ¿No es cierto? Eso creo que debe quedar clarito. No es todo. Es la parte celeste. ¿Ok? Creo que, creo que bien, ¿no? Ok. Ok. Y ahora, ¿qué hago? Bueno, para empezar, lo primero que yo te diría y que creo que estoy seguro que tú ya lo habrás hecho, segurísimo, es que ya te R minúscula. Estoy segurísimo que lo has hecho, pero segurísimo. ¿Alguien sabe cuánto es R minúscula, muchachos? ¿Alguien sabe cuánto es R minúscula? Eso es gente. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, lo felicito. Lo felicito. Y el tema que usaste para poder calcular ese R, porque has tenido que usar un tema, ¿no? Un tema de cálculo, obviamente, ¿no? Estamos calculando algo, tiene que ser un tema en el que has calculado algo. Bien, mi gente. Y ese 1-3 que, por ejemplo, Cristal menciona, eso, Cristal, es justamente semejanza, pues. La semejanza es crear una proporción. Una proporción entre ciertas cantidades. Bien, chicos, bien. Ah, ya sabes un montón. ¿Sabes un montón? Sí, que puedes lograrlo. Paciencia nomás. Calma, calma. Mucha calma. Eso es todo lo que yo te puedo pedir. Sabes, sabes. Así que calma en el momento del examen. ¿sí? por en las semejanzas de triángulos, como por ahí menciona mi compañera, es un 1 a 3, ¿no? Sí, claro. Claro, en las semejanzas tú estableces esto, pues, ¿no? De repente R entre 4, se me ocurre por el pequeño, y lo comparas con de repente 6 entre 12. Y eso es hacer una no semejanza. El radio chiquito vale dos. <laughs> Hasta ahí bien. Pero, profe, a mí me han dicho que lo que se ha llenado de agua se llena en una hora de 48 minutos. O sea, en 108 minutos, ¿no? Claro. Pero el llenado de agua implica volumen. O sea, eso implica claramente, muchachos, el volumen. <laughs> y si eso implica el volumen, pues primero. Hay volumen. Pero hay el volumen solo de esta parte. ¿Ok? Bueno, yo le hice sus volumen de... Ay, ay, ay. ¡Oh, qué bacán! ¡Qué interesante! Y creo que ustedes ya llegaron a ese nivel. Yo, ¿Qué estoy haciendo parte por parte? Por Dios, es una falta de respeto para ustedes. Los volúmenes de los conos están en relación... Corrígeme, estoy equivocado. De 1 a 27. Ay, ay, ay. Bien, gente. Ay, sabes un montón. Profe, pero, 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 pero si ya tengo una relación de volúmenes de 1 a 27, se da porque justamente la relación de los elementos homólogos es de 1 a 3. Claro, de 1 a 3 los elementos homólogos, de 1 a 27 los volúmenes. Todo bien hasta ahí. Pero la pregunta quiere asociar esto al tiempo. Y si lo quieres asociar al tiempo, al tiempo, entonces analízalo pues. Dice, ¿qué tiempo faltará para llenar la parte restante? Si la parte de agua que ya se llenó, que ya se llenó, ¿te demoró cuánto? Eh, una hora y cuarenta y ocho minutos. Una hora y cuarenta y ocho minutos, ¿cierto? La pregunta es: ¿qué tiempo faltará para llenar la parte restante? ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos? ¿Cómo asociamos esto? ¿Cómo asociar esto, profe? Porque recuerda que el volumen de este conito, o sea, pues si quieres ponle V, V, y el grandote como relación de volúmenes sería 27V. ¿No es cierto? 27V. Entonces, profesor, lo que está faltando a medida, ¿qué cosa es? 26V. Bueno, si quieres verlo así, sí. Claro, exactamente. Exactamente. Y ahora habría que usar una regla tres simple. ¿Cómo establecer, profesor, esta regla tres simple? Bien. Analicemos de esta manera. Si de de por agua en una hora y ocho minutos, una hora y ocho minutos, ¿De qué está hablando esta hora y 48 minutos? Sí, ahí ¿Sí? se Bien. Bien, gente. Del 27 V, claro, está. Del 27 V. O sea, el 27V se llenó en 108 minutos. Buena. Buena. Pero ¿por de dónde sale 108? Una hora y 48, pues mismo misma unidad, 108 minutos. Pero me preguntan por lo que falta llenar... Cuando ya estaba llena una partecita, profe... Ya una parte estaba llena ya... Ok... Si una parte ya estaba llena... Pues la parte que faltaba era 26V... Y tú eres muy bueno en estas cosas... Y la verdad... Me hace sentir bastante orgulloso... Por lo que ustedes están logrando, muchachos... Porque la idea... De un problema de este tipo... Claro, yo quería hacerlo a la larga, ¿no? A la larga, a la larga sí. Pero contigo ya se puede hacer de frente estas cosas. Profe, ¿esta semejanza de sólidos es aplicable para solamente conos? No. La que vino en admisión hace un tiempito fue de pirámides. Si recuerdan a alguno de ustedes, incluso en clase le hemos trabajado también, yo te he dicho pregunta de admisión y le hemos trabajado en clase. Y eh, la que vino fue de pirámides. Sí, así nomás, Micaela, así nomás, sin complicarnos. Y aunque no crean este tipo de conceptos de relaciones de volúmenes o de áreas también, según sea el caso, es un concepto que la gente difícilmente olvida. O sea, difícilmente olvida este tipo de teorías. Porque son sencillas. ¿Ok? <laughs> no, por favor, muchachos. Nada que ver. Yo, yo solamente soy uno más, una persona más de las personas que están aquí hoy por hoy apoyándote en todo lo que se pueda. Pero son ustedes, yo siempre dicho, son ustedes los, los encargados de que esto haya podido progresar, que haya avanzado. Que se logre esta nivel académico. O sea, las, las tres o cuatro preguntas que le vengan el día sábado domingo. Y. Sí, pues, bueno, tres preguntas, ¿no? Las tres preguntas que vengan el día sábado domingo, pues chicos, tienen que, que ser como corresponde. Hacerlo bien. ¿Ok? Eh, al parecer era Toldo. <laughs> Ojalá, mira, hay una foto por ahí que se dice siempre las ultimitas, ¿no? Claro, Luis Alberto, lo regreso ahorita a las seis. Los Reyes son las seis. Ahí te digo. Sería bueno que haya eso del toldo, muchachos. <laughs> la verdad sería muy bueno porque... con ese dio ese examen, este, aquella vez que es la única vez que se dio en, en el estadio, eh, pues sí, fue bien, bien complicado para la, la gente que estaba ahí. Sí, 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 fue horrible. Y sin contar que las hojitas del examen salían volando, disparando por ahí. Eh, no, era muy, muy complejo. Muy complejo. Esperemos que ahora ya se pueda, se pueda hacer, ¿no? <laughs> Selección <Es> natural. <external. ríe> sí, volando y todo, por eso era bien completada. <laughs> La ficha, Johnny, ¿verdad? Me acordé. He <laughs> no, pero el examen por lo menos tiene peso, siquiera, ¿no? Tiene un poco de peso. La ficha es el problema. La ficha es más suavecita, está volando, como si nada. <laughs> Sí, pero bueno, ojalá que, ojalá que sea como por él la imagen dice. Y si, y si tienen la piedad del caso para hacerlo, bien por ustedes, muchachos. Bien por ustedes, porque la verdad es un poquito así incómodo estar dando un examen así, pues, ¿no? Es bien incómodo, pero bueno. Ojalá, ojalá, ojalá. Pregunta ocho. Pregunta ocho. ¿Alguien una gorra de cartón? ¿A esa gorra de cartón, pero más finta. Me has esa gorra que como horrible. <laughs> Más pintosas de esa gorra. Miren, muchachos. En la fibra con el sector circular de 2.16 y radio 30, se desea fabricar un sombrero japonés. Japón. No saben patear los penales los japoneses de Le ganaron a Alemania. Le ganaron a España. Pero no saben patear unos penales. Taca, 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 taca. Terrible, eh. ah, eso sí, eso sí, eso sí, para era mejor que España, tiene razón, sí, no, hoy bien, que horrible la pelada de España, ¿no? Qué horrible, verdad, pero bueno, pero sabes que era, sentí que mi sueño de niño se frustró, mi sueño de niño, yo crecí viendo supercampeones, muchachos, yo crecí viendo supercampeones, y te juro que cuando le ganó Japón a Alemania, yo dije, se viene un Japón-Brasil. Y luego un Japón-Argentina. Y en Supercampeones se dio eso, pero? Era mi sueño. ¿Te acuerdas cuando me enteré que perdió Japón? Ah, me sentí triste. Triste, me sentí. Pero bueno. <laughs> claro, ¿te acuerdas de un Japón-Barcelona? sí Fabián, creo que es mi generación. Bien, Fabián. Aunque sea Japón-Barcelona, creo que ya era de la nueva versión, creo. ¿Te parece la nueva versión? Pero la versión que yo vi, yo vi de Chibolito. Este, así, <laughs> quinta carrera. <laughs> ya está bien, entonces está bien. Está bien, colega, entonces, colega. Y, y bueno, pues, cositas que pasan con Japóncito. Pero bueno, ya será para el otro mundial. Profe, ¿cómo es posible que con esa figura verde que está aquí se arme un sombrero? Pero por supuesto que sí, muchachos. Claro que se puede. <laughs> que sí, ya la voy a checar. Ya, voy a checar con no, no le viste, verdad? Yo me enteré ahí el resultado, dije, mucha medio pena, medio pena, vi los penales y ya, así, ¿Ah, ya, bueno, Fabián, ya termina la clase y lo voy a buscar, ¿eh? esa imagen que me dices, profe, y ese sector circular que está acá entonces, que, o sea, lo cerramos y todo eso, sí, hay que cerrarlo, hay que cerrarlo, claro, Jimena, ¿cómo no va a llorar, <laughs> imagínate, y, y sobre todo con los disciplinados que son los japoneses. O sea, para ellos es de repente hasta insultante perder, ¿no? Y, y no, nada, es una cuestión de cultura muy, muy diferente a la nuestra, ¿no? Acá pierden, se van a chupar los de Alianza, los de la que tal pierden chupando. O sea, es, es muy diferente ese, ese tipo de cultura, ¿no? Pero bueno, cosa de Latinoamérica, ¿no? cosas de Latinoamérica. Bien, <laughs> los caraquillas. Sí, siempre hay excusas, ¿no? Siempre hay excusas. Para todo eso. Si ganaste, chupas. Si perdiste, chupas. Si ingresaste, te emborrachas. Si no ingresaste, también. O sea, para todo es. Acá en Latinoamérica somos, somos la muerte. Así que siempre tenemos una excusa para todos, muchachos. Ahora sí, volviendo al problema. Ya, enfoquemos acá. Pero usted me dice que con ese sector se arma ese conito. Así es, muchachos. Así es. Y ahora, profe, ¿cómo hacemos eso? Claro, de hecho, nos vemos el biotón ahí. De hecho, que sí. Ah, esa es la imagen, ¿no le dices? A la que pena. No a ver esa imagen. ¿Y, y, y, ¿Y cómo se haría eso, profe? Bien, les explico rápidamente. El sector lo vas a doblar. Es más, le, les cuento algo muy brevemente. Muy brevemente. Cuando, cuando yo explicaba esto, con chicos, por ejemplo, de de otras generaciones y otros tipos de alumnos de repente no el nivel que es este uno de repente tu es más práctico siempre les hacía un ejemplo muy puntual yo espero que también a ti te sirva como una orientación alguna vez has tenido en tus manos un abanico un abanico de no sé tu abuelita, tu mamá tu tía ya si sabes que es un abanico un abanico sabes perfectamente que un abanico puede adoptar una forma como la que está acá de verde o incluso puede ser un semicírculo o puede ser un sector circular de un ángulo menor a 180. ¿Cierto? Puede ser, ¿no? Si ese abanico tú lo doblas apropiadamente para formar un cono, estarías logrando descubrir, miren amigos, miren amigos eso que les voy a decir, ¿eh? estarías logrando descubrir que el radio del sector, ojo, chicos, ¿eh? el radio del sector cuando el profesor menciona el radio del sector, ¿a qué se está refiriendo? Me estoy refiriendo al radio de esa figura verde, verde que está en la pantalla. El radio de esa figura verde, muchachos, tiene que ser obligatoriamente la generatriz. La gener y ese radio, según el problema, es 30. Prueba, un momentito. ¿Usted me está diciendo que si usted dobla propiamente esta figura verde, ¿sale este cono? Por supuesto que sí. ¿Sale el cono, profe? Así es, muchachos. Y si sale el cono, mira, 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 ese es 30. Y es que el punto que está acá, que es el centro del sector, es el mismo punto que está aquí, chicos. Y eso necesito que lo tengan clarísimo, ¿eh? pero clarísimo, por favor. Muy claro esto. Profe, pero un momentito, ¿y para qué es este ángulo? 216 grados. Rarísimo, ¿no, profe? Sí, rarísimo, rarísimo. Pero ayuda, ayuda, ayuda. Ayuda para esto. Radio, no lo conozco. Pone R. Vamos chicos, ustedes pueden lograrlo. Dime quién es toda esta curva como longitud, como longitud que ves en la gráfica. Si el radio es R de la base del cono, ¿quién es toda esta curva que está por acá? ¿Quién es, muchachos, toda esta curva? Ojo, como longitud. Muy ¿ah? bien. Esa longitud es 2 pi r 2 pi r y si es 2 pi r, amigos, así como expliqué con los chicos en semanas anteriores, acá puedes hacer lor. Acá tienes que hacer lor, claro que sí Liz. Tienes que hacer lor. Lor, profe. Así, es, muchachos. Pero profe, lor sería que la longitud del arco, que sería 2 pi r, es igual al ángulo en radianes. Ya sonamos, profe. Ya sonamos. Gracias por recordarlo, mi estimada Abigail. No lo quería decir, jeje, no lo quería decir, pero también notar quiénes estuvieron atentos al maratón, ¿no? Gracias por recordármelo, Abigail. En la maratón hubo una pregunta que yo mismo planteé, al mismo estilo. Pero para ser honesto, esta era un poquito más complicada, la que estamos haciendo acá. ¿Y por qué? Porque el ángulo es 216. No es un ángulo muy bonito para pasar a radianes. Pero porque yo sé cómo transformar radianes, pues, a mi ángulo 216. Lo multiplico por pi y es de 180. Y está en radianes? Claro que sí, muchachos. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente trabajo. Solo máximo. Profe, esto por el radio, ¿no? Pero por el radio de quién? El radio, obviamente, del sector. Que sería 30. Gente, volvió el pi. 30 3, 30, 6. 216 entre 6. ¿Es exacto, profe? Ah, sí, sí, es exacto, 36. Sácale la mitad y mitad y el radio, queridos alumnos, estimados estudiantes, queridos amigos y amigas, es 18. 18. ¿Por qué el profesor quiere 18? ¿Para qué quiere el 18? Chicos, si el radio es 18, si el radio es 18, no es por nada, pero el radio es él. Ya, y profe, a mí me importa la altura. Yo lo que quiero calcular, muchachos, para mi volumen es la altura. Y claramente no la tenemos. Claramente no la tenemos. Pero sí, Radio 18. Bueno, sí puedo hallarlo. Mira qué pitágora, profe. Mm. Vamos a hacer otro por ¿no? Pitágoras lo es todo, pues, ¿no? Aunque en esta ocasión, como dice nuestra estimada Rosario, es verdad. Este es conocido, profe. Es un 3-4-5. Es un 3 por 6, 5 por 6, esto es 4 por 6 y esto es 24. Muchachos, el volumen de todo cono siempre es un tercio del área de la base pi por 18 al cuadrado, pero multiplicado yo, muchachos, también por la altura, que era 24. Y se acabó porque sale 324 por 8, y 324 por 8, ñam, 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 ñam operando, 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 salió. Y le aclaré la. Clarela. Y listo. Entonces, creo yo que preguntas como esta, que como dijo Miguel hace ratito, ratito, este, planteamos también en la maratón, no son preguntas muy complicadas. <coughs> para nada, muchachos. Son preguntas que tienes sí, que razonar un poquito, pensar un poquito por aquí, de repente por qué, cómo doblo, cómo armo eso. Pero definirlo como algo complicado, pues, este, no, Salón, para nada. Para nada, para nada. Antes de hacer la pregunta 9-10, antes de hacerla, Voy a enfocarme en la pregunta 11, 12 y 13. ¿Sí? ¿Por qué? Ah, porque les tengo que analítica siempre. Y analítica siempre lo voy a guardar para el final. Siempre, muchachos. Así que quiero primero mostrarte la pregunta número 11. ¿Hay que sacar clave en la 11, muchachos? <coughs> clave en la 11. Clave en la 11, 11, 11. Ajá, no puede ser, una discusión de claves. Uy, uy, uy. Chú, 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 chú. Oh, primera vez en toda la tarde, ¿qué pasó? ¿Prime problema? ¿Qué pasó? En ningún problema me pasado. Yo confío en Eli. Ay, 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 Bien, vamos a ver. Vamos a ver. Eh, profe, ¿esta pregunta qué nos dice? Bien, vamos a ver qué dice un sastre cuenta con una tela de forma rectangular y se realizan los siguientes cortes okay, un corte por aquí, un corte, todo en la mesa, ¿no es cierto? 90, que es a distancia punteada 40 <coughs> y nada no más, es todo muy bien <laughs> más dramático pero, ¿qué se hace aquí? bueno lo primero que usted podría aconsejar para un problema de este tipo es lo siguiente vas a hacer que en ese triángulo rectángulo Aparezca a esta altura. Que viene a ser sin duda alguna, y creo que también te has dado cuenta de eso, la prolongación de la línea que vale 90. O sea, usted está hablando de que como todo es 210, y este precio de es 90 este es 120. Y el 40 de acá arribita es igual que el 40 que está acá. Así es. Muy bien, David. Excelente, excelente trabajo. Excelente trabajo, muchachos. Profesor, ¿es métricas? Por supuesto que es métrica, muchachos. 120 al cuadrado igual a 40 por n. ¿Por me va a elevar 120 al cuadrado? No, nada que ver. Pongo 120 por 120 y me bajo 40 con 120. Descubrí que n es 160. Espero que esté todo bien. Pedido. <coughs> Calcular la longitud del largo de la tela. Ya sé cuál fue el error. Hmm. <laughs> ¿Saben cuál fue el error? El error fue ese error que uno comete, uno comete con mucha frecuencia, sobre todo cuando estamos iniciando el estudio. ¿Saben cuál es? Y creo que se lo encuentro, ¿no es cierto? Epa, Renzo, me quitaste la frase, miras la frase que justo iba a decir: sacar una clave, sacar una respuesta de algo y ver las claves y decir, acá está y marcar. <laughs> Tengo miedo. <laughs> sí. Tanque, Jorge. Todo tranquilo, mi hermano. Todo tranquilo. Profe, recomendación: leer. Sí. Siempre leer, muchachos. Siempre leer. Apenas tú termines de calcular algo, por favor, que tu vista no vaya a la clave. Que tu vista vaya al pedido. Apenas calculas y lo ponen a justamente. Claro, Cari, justamente. Sí, lo sé, mi hermano. Lo sé, Jorge. Pero nada. Apenas termines de calcular algo, no te vayas a ver a la clave anda a ver a los que piden y cuando veas lo que piden te percatarás que no era 360 pues era 400 porque piden todo el largo de la tela es la respuesta ya por eso quería hacer esto también quería aconsejar este tipo de cosas también sí todo bien todo bien hasta ahí ¿Se entendió? se entendió se entendió la idea lo que quería mostrarte sí todo bien todo bien sin ningún problema sí muchachos recuerden siempre leer ya recuerden siempre siempre leer y verán que no voy a cometer jamás ningún error de ese tipo <laughs> bien sigo Pregunta siguiente. En la 12, te quería la 11, 12 y 13 antes de la pregunta analítica. <coughs> Clave. Oye, estas y todos, ¿ah? Estas y todos, estas y todos, 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 sin excepción, todos, 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 todos. Buena, 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 Alejandro. Yulma. Muy bien, muy bien, muy Vladimir. Bien, Yisbel? Muy bien. Bien, chicas, bien, muchachos. Etil, Jennifer. Profe, esta es una pregunta que dice que una pieza de cartón de 400 de área de arranque cerrado, 2020-2020, 20, 20, 20, 20, ¿cierto? Es lo primero que hay que hacer, definir el lado, el cuadrado. <laughs> Profe, ya sabiendo que es 20, 20, 20, 20, 20, 20, una pastelería quiere construir una caja de base cuadrada sin tapa para sus brownies, cortando en cada esquina un cuadrado de lado 4. Pero si corto en cada esquina un cuadrado al lado de lado 4, 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 y en todo lo que ves aquí, 12, significa que ese 12 es la base del cuadrado. <coughs> la base de la cajita. ¿Cuántos brownies alcanzarán? Alcanzarán en la caja tienen forma cúbica de 2 centímetros de arista. A ver, profe. O sea, los brownies tienen forma cúbica. Y cada uno de esos cubitos tiene 2 centímetros de arista. Y me preguntan cuántos brownies alcanzarán para esta caja. ¿Qué concepto trabajamos, muchachos? ¿El área o el volumen? <coughs> ¿Qué conceptos crees que vamos a abarcar? Y si no, muchachos, vamos a calcular los volúmenes. Bien, gente. ¿eh? Bien, bien, bien. Pero está hablando entonces que usted quiere que calcule el volumen de la caja de la caja entre el volumen del cubito. Y tú eres experto en volúmenes, muchachos, sólidos de dos bases iguales, área de la base por altura. 12 por 12 por 4 cubito pero, pero el cubito tiene 2 centímetros de arista fácil pues 2 al cubo <coughs> y el este es facilísimo ¿no? operas 72 muy bien mi gente muy bien muchachos oye aunque no creas yo creo que esta pregunta y, y yo he visto alguna vez parecida en el examen de admisión es una pregunta tipo y a veces uno dice no profe mi área no viene si sí viene, chicos, si sí viene. Claro, lo más común quizás no sea ver preguntas de este tipo, pero de que viene, viene, muchachos. ¿OK? Exacto, y esa es misión. Gracias, Antonio, por hacerlo recordar. Esa es misión. Y esa es misión, y no de lo que idea, es de tu bloque. Y por eso les digo que ustedes tienen que entender... Ahí viene la otra parte, ¿no es Alberto? Ahí viene la otra parte. Profe, ojalá que tenga fácil. Y ese es el otro tema, pues. Cuando uno sabe un montón, no espera que venga fácil. Es más, lo que menos quiere es que venga fácil. Cuando ya sabe un montón, quiere que venga ya, si quiere, intermedio para arriba. Porque si viene fácil, viene fácil para todos. Pero para todititos. No, Jorge, ya verás, amigo, ya verás. No va a ser así. Lo cual implica que vayas con exceso de confianza. Eso no. Pero no, no sea la maldad, muchachos. Ya verá a qué me refiero. ¿okay? Eh, yo creo que venga, va a venir en el intermedio. No te difícil. ¿Por qué? Porque tú eres un grupo que honestamente eh, la, ha pasado, la ha pasado mal. O sea, si son algo piadosos, yo creo que meterles un examen difícil a todos ustedes, amigos míos, es, hay que ser bien, bien mala gente. Y no va a pasar eso. Claro, es algo que no trato de, de inculcar mucho a la gente, con ustedes, de repente, porque tengo muchísima confianza. Eh, pero, pero yo creo que el nivel sí va a ser un nivel intermedio. Pero no se van a malear. No se van a malear, muchachos. Lo cual, reitero, no significa que vayas con exceso de confianza. En lo absoluto, ¿ok? En lo absoluto. Eh, no, por eso ustedes tienen que, tienen que llegar bien con su autoestima, bien temprano. O sea, de hecho, que, <laughs> de hecho que ustedes tienen que... Eh, no, yo no creo Micaela, vas a ver, yo no creo que sea así difícil, te lo aseguro, ya verán cuando llegue ese día del examen cuando termine el examen y por ahí nos veamos el, el fin de semana a, a la salida este, ya verán que el comentario quizás no sea ese Pero esperemos ese día siempre con calma y con tranquilidad, ok bien chicos, siguiente pregunta la número 13 para poder ya entrar a la analítica que es lo último que vamos a tocar, ¿sí? <coughs> y yo, yo no creo muchachos yo no creo en verdad como les digo me parece me parece que acá lo que ustedes más tienen que luchar más que contra el propio examen <laughs> es contra sus nervios contra ustedes mismos contra eso hay que luchar o sea si ustedes superan la, la lucha contra ustedes mismos chicos que le pongan el examen que le ponga la hacen les pongo el examen de de de, de no sé exámenes pasados exámenes de uni preguntas de uni y solo si no te digo que son preguntas de uni, la haces. Pero basta que te diga, oye, esa pregunta es de uni. No, uni, no, 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 no me va a salir, no me va a salir, no va a salir. No te sale, pe. Entonces, tienes que superarte a ti mismo. el única, la única, la única barrera que para mí hay entre tu nivel académico y examen de admisión y el ingreso de mi edad a San Marcos es tú mismo, nada más. Y para eso, llegar tranquilo. Llegar tranquilo, muchachos. ¿Ok? La ansiedad pasa eso, Jimenita. La ansiedad, Jimenita, hace que eso pase. Pero como le dije, muchachos, <coughs> con calma y tranquilidad. Va todo bien. Va todo muy bien. ¿Ok? A ver, pregunta última antes de empezar con las dos analít analíticas que tenía pensado hacer. Bien, muchachos, empecemos. Clave, clave, clave. No te pregunté, no te pregunté, no te pregunté, no te pregunté. Clave en la 13, muchachos. <coughs> arbolito. Bien, 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 bien. Vamos a ver. En la fila tiene dos recipientes, uno semiesférico y el otro cilíndrico, digo la altura. <coughs> Ajá, digo en altura. Ah, pero un momento, la altura del recipiente semiesférico es el radio justamente de la semisfera. Exactamente. Eh, y contiene agua hasta la mitad de su capacidad. <coughs> hasta la mitad de su capacidad. Ojo, ojo, hasta la mitad de su capacidad. No te dicen hasta la mitad de su altura. Ojo, son cosas distintas, cosas distintas. No vayas a confundir una cosa que te digan que un sólido está hasta la mitad de su capacidad y otra cosa hasta la mitad de su altura. Por si acaso, ¿eh? por si acaso. Yes, muy bien, Johnny. Muy bien, compadre. Es la mitad de volumen, más no la mitad de la altura. Cuidado con eso. Ya, por eso también quería hacerte bien esta observación al final. La cola se vertía en el otro recipiente, lo, lo llena completamente. Bacán. Si O es centro, allá la media del ángulo OBC. <laughs> Profe, pero si es la mitad del volumen, y todos sabemos acá que el volumen de una esfera, ojo, de una esfera, es cuatro tercios de pi por el radio al cubo, el de una semiesfera es dos tercios de pi al cubo. Exactamente. Pero esto que está acá, dicen que no es ni siquiera de una semiesfera, es de la mitad, de la mitad, de una semisfera. Por tanto, debe ser la mitad de dos tercios. La mitad del dos tercios pierde cubo. Y la mitad de esos dos tercios, tercios pierde cubo es pierde cubo sobre tres. Esa es la mitad de dos tercios. Pero, profe, dijeron hace un rato que la altura de ese recipiente, de ese recipiente, dicen que es igual que la altura del cilindro. Así que a este le voy a poner r. ¿Estamos? Pero dice también que cuando es invertir en otro recipiente lo llena completamente. Bien, mi gente. Vamos a ver, vamos a ver si es verdad o no. Vamos a ver. R minúscula, ya. Usted me dice, profesor, que ese pi r cubo sobre 3 debe ser igualito entonces que el del cilindro. Y el cilindro es pi R cuadrado por la altura. Va, muchachos, voló. Un R voló. R mayúscula cuadrado igual a 3 veces R minúscula cuadrado. sáquele raíz cuadrada y miren lo que acabo de lograr. Profesor, usted acaba de lograr que R mayúscula sea R raíz cuadrada de 3. Vamos a ver el I. Vamos a ver el I. Y si el pedido es el ángulo OBC, <coughs> y tú sabías que el R mayúscula era R raíz cuadrada de 3, creo que ya te diste cuenta de cuál es la clave, ¿no es cierto?, Creo que sí, porque si te piden calcular el ángulo X y el R mayúscula, mayúscula, es R raíz cuadrada de 3, pero el otro era R, entonces mis queridos amigos, no hay mucho más que decir. La respuesta para X, querido Salón, es 30 grados. Qué interesante, profe, qué curioso problema, ¿sí? Pero un problema que es re fácil, porque solamente te enfocas en igualar los volúmenes. Pero si quise explicar este problema, y lo puse y lo seleccioné para este material, era por lo siguiente. No quiero que confundas las cosas. Una cosa es que un solo te digan, que está a la mitad de su capacidad, y otra cosa muy distinta que está a la mitad de su altura. No es lo mismo. ¿Ok? No es lo mismo. ¿Estamos? Eh, claro, Jean. Esa es la chocolate, ¿no? <laughs> claro que sí. Qué bueno saber que, que muchos de ustedes han tenido algunas imágenes de la. De la maratón la tienen fresca eh, estos materiales también y que bueno chicos como siempre les digo que cada cosa que te pueda enseñar yo y, y en general a todos los profesores que acá somos parte de sabia y que siempre vamos a querer lo mejor para, para todos ustedes les sirva les sirva simplemente eso que les sirva y que y que un poquito de ese ingreso que alcancen el fin de semana es eh, bueno ser parte de eso bueno y ya cuando se llegue el momento de la celebración ya en el en el bioalmuerzo biotono este, bio celebración, este, y ya vas a ver todo el, el escándalo que, que paramos haciendo nosotros. Allá, allá nos conoceremos un poquito más. Uh, terrible. No tienes idea de lo que pasa. No tienes idea de lo que pasa en los biotonos. No tienes idea, terrible. Ya verás, ya verá lo que sucede. Pero bueno, se le pasa bastante bien. Y sobre todo, pues, haciendo que ustedes estén bien estén bien estén bien que estén contentos eh, no siempre hay un día de almuerzo pero hay ponemos musiquita porque la gente se pone a bailar no te digo quién es el bailarín este porque porque no mucha información ya cuando, cuando estés ahí ya te entrarás, qué lo sacaste en una oh no puede ser oh por dios terrible no en serio tú lo viste Corali! no puede ser o oh, yo estaba al costado, yo lo vi, lo largo, estaba sentado ahí y se metió una anaconda ahí en mi cuello, se me compare la muerte, ¿no? <laughs> ah, su madre, <laughs> ah ese día fue lo caso, fue muy divertido muchachos, y los chicos estaban ahí, los chicos ingresantes estaban ahí, y bueno fue un mate risa, ¿no? mate risa y bueno lo importante es que como les digo, sí. <laughs> Qué me premio, ¿no? <laughs> como les digo, lo importante es que ustedes la pasen bien, que se diviertan, que se entretengan. Y, y ahorita el objetivo primario es: vamos con todo ese ingreso. <laughs> vamos con todo, muchachos. Y, y cuando logremos, a celebrar como se debe y, y nada, ya luego a un merecido descanso. Que creo que también se lo merecen bastante, bastante ustedes. Bastante. Falta ese pasito más, amigos. ¿Sí? <laughs> bien. Pregunta analítica. Uno de mis capítulos que de repente más puede lograr que el grupo domine, que el grupo entienda. Cuando quizás cuando recién nos conocimos, pues bueno, esto fue <laughs> un poco difícil de creer, ¿no? Pero eh, la gente no quería saber nada analítica. Quiere saber nada analítica. ¿Qué es ¿Analítica? Que... Y en San Marcos venía muy seguido. Eso es lo que más me preocupaba. Venía muy seguido, muy seguido en San Marcos. Y ustedes cuando los conocí estaban un poco más que perdidos. Poco más que perdidos. Y, y nada, o sea, traté en lo posible que cada semana de clase, cada trabajo, de ejercicios, eh, aprendieran. Y honestamente aprendieron muy bien, muy, muy bien, chicos, pero muy, muy bien. Eh, a tal punto que llegó un momento que queríamos que venga analítica en esta admisión, misión. Que venga analítica, que venga analítica. Eh, pero bueno, ya de ahí, decisiones a Marcos, pues, no ponerlo, pues, ¿no? Pero bueno, hay que esperar, hay que esperar, hay que esperar, hay que esperar cómo, cómo vendrá este examen, ¿sí? Bien, vamos a dibujar porque quiero dibujarlo yo para para hacerlo entender un poquito mejor, ¿sí? Yo sé que está el gráfico y todo, pero quiero dibujarlo yo. Dice eh, Bueno, David, no sé de hecho que yo, una de las cosas que sí he proyectado que yo pienso que puede estar sobre todo porque en este último no vino mucho es espacio. O sea, yo sí creo que espacio va a, a volver por lo menos con una pregunta en cada uno de los exámenes que habrá. Por lo menos. Sí, yo también creo eso. Vendrá un poco chocolateado y eh, a eso voy, a eso voy. Son cuatro exámenes. De repente puedo especular que viene espacio y sí viene, pero para uno y en el otro no vino nada de espacio y le tocó analítica y en el otro le tocó purareas. O sea, ese es el gran detalle, pues, ¿no? eh, Yo creo que para el día domingo sí o sí son cuatro. Eso sí te lo recontra asegura, Para el domingo sí o sí son cuatro en mi proyección. Lo del sábado no sé. Lo del sábado no sé. Eso sí, no, 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 no tengo idea. Pero yo por lo menos creo y considero, porque San Margo lo ha manejado así, así lo ha manejado. Sí, es un examen bastante especial, pues, ¿no? Justamente los grandes problemas que han habido en los exámenes de admisión últimos ha sido justamente con el grupo eh, que va a Medicina. y es Justamente por eso me imagino que van a ser así especial. ¿Sí? <coughs> sí, lo sé, Cari, lo sé, pero tú sabes que ¿qué vende más, pues, no? ¿Qué vende más? Claramente vende más siempre el escándalo por, por una carrera donde la competencia es pucha, mil veces mayor. La competencia en medicina es mucho más grande que cualquier carrera del país. Del país. Y te lo digo yo siendo de uni, este, la competencia de San Marcos en medicina no tiene comparación. No tiene comparación, muchachos. Así que eso también tienes que entenderlo, pues, ¿no? Es parte de. <laughs> Vamos con todo, David, de todas maneras. De todas maneras. Sí, de hecho, que en esa parte de medicina, pues sí realmente es, es bastante competitiva, bastante, bastante competitiva. Y lo sabemos todos, pues, ¿no? Lo, todos los que estamos inmersos en este mundo pre eh, lo sabemos perfectamente. Por eso justamente se da eso, pues, ¿no? Del hacer trampa y demás. Que Dios quiera que ya no vuelva a ocurrir nada más de eso, pues, ¿no? Dios quiera, muchachos. Bien, repito. Eh, profe, ¿cómo se hacen estos problemas? Les enseñé en su momento a todo el grupo, a todo el grupo, que el chiste es buscar la canónica. Siempre, 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 siempre buscar la canónica. ¿Ok? Acá dice el monumento de los héroes, también conocido como arco parabólico, se encuentra ubicado en Tacna, se levantó en honor a los héroes de la guerra del Pacífico, Grady Tiene 12 metros de ancho y 18 de altura. Listo, ahí me detengo. Al tener 12 metros de ancho, 6, 6. 18 de altura, perfecto. 18 de altura. A la que a altura del piso se debe colocar unos reflectores para que el ancho del arco. El ancho del arco. <coughs> Así, muchachos. El ancho del arco. Y el ancho del arco, más o menos, lo pondré por acá, pues. ¿no? Más o menos por aquí. Sea de 8 metros. 8 metros. Vamos a verlo, amigos. Vamos a verlo. 4-4. ¿Ok? 4-4. Y qué hago, profe. Me preguntan, ¿a qué altura del piso? Y cuando pregunta a qué altura del piso. Se están refiriendo claramente, pero claramente, muchachos, a la longitud que va de aquí hasta acá. ¿Ok? Esa longitud es la que de pie, ojo, como longitud, como distancia. ¿Ya? Como distancia. Eh, profe, ¿qué es lo que se suele hacer en estos problemas? Bueno, en primer lugar, lo que primero que tienes que hacer, alumno y alumna, es definir qué tipo de parábola tienes. Pero es canónica, profe. Entonces, si es canónica, saber perfectamente su ecuación. La ecuación de esta parábola, sin duda alguna, debe ser x al cuadrado igual a 4PY. Y te dije en su momento, San Marcos, siempre sí he preguntado por esa, esa canónica No te pregunta, nunca creo, nunca lo he hecho, por un y cuadrado igual a 4 px Siempre sí pregunta por un x cuadrado igual a 4PY. ¿Cómo saber cuál es, profe? Simple, para arriba, para abajo. Si la parábola está abierta para arriba, x cuadrado igual a 4PY. Si está abierta para abajo, x cuadrado igual a 4PY. Simple, nada más que eso. ¿Ok? Ya, profe, ¿qué ahora? Primero, ¿tú sabías la altura de ese arco? El problema lo mencionó. Ah, ¿sí, profe? Claro. El problema ha mencionado que la altura de todo el arco es 18. Puedo decir que desde aquí arriba hasta aquí abajo, muchachos, todo eso es 18. Ok, ok, ok. Este, Pero ¿y ahora qué? Bueno, yo tengo un punto. Puede ser él. O puede ser la... ¿eh? da igual, muchachos. Pero quiero que entiendas esto, por favor, alumno de Luna, que nunca quizás, nunca quizás, ha visto parábola conmigo, ni elipse, ni nada analítica. Creo que este resumen te puede servir. Lo primero que tiene que hacer un problema de este tipo, aparte de definir la ecuación, escúchame entonces bien esto, amigo mío. Aparte de definir primero la ecuación, es lo primero que vas a hacer, definida la canónica, es elegir un punto. ¿Cuál? Cualquier punto que tengas definido como coordenadas completas. O sea, no pellín, ese no, pero no seas loco. ¿Cómo vas a escoger el 0, 0? ¿Sabes lo que es? ese no. Vas a escoger un punto que esté en la curva de la parábola, pero que tengas a la sisa y el ordenado. Por ejemplo, profesor, ¿puedo coger el punto que está por acá? Pero por supuesto que sí. Sería 6 y coma menos 18. Ah, debo tener en cuenta. Debo tener en cuenta a los negativos, por supuesto que sí. Reemplazarlo. Y al reemplazarlo, profesor, yo puedo afirmar entonces que 6 elevado al cuadrado es igual a 4 por P, pero multiplicado por menos 18. Lo cual corrobora que el valor de P salga negativo. Es que esa parábola está bien hacia abajo. P ha salido, profesor, menos un medio. Que ahora, regresa a tu ecuación. regresa a tu ecuación. De esta forma, tu verdadera ecuación es X al cuadrado igual a 4 por menos un medio, repito, menos un medio por y. Entonces, profesor, mi ecuación real es x al cuadrado igual a 2y. Negativo. Negativo de 2y. A ver, o sea, a ver, primero habría que tener, profe. Usted primero elige un punto que tenga a ambos valores. Sí. ¿Lo reemplazó? Sí. Halló el P. Sí. Regresó el P a la ecuación. Sí. Y usted ya tiene su ecuación de la parábola. Así es. ¿Y, ¿Y qué consigo con esa ecuación de la parábola? Bueno, si tú logras en este preciso instante, amigo y amiga, si logras descubrirme, y trazo esta rayita roja, la trazo hacia arriba esta vez. Si logras descubrir en este preciso instante, mira, las coordenadas de ese puntito, yo te puedo recontra asegurar que esta longitud H, que el problema te pide hallar, la vas a averiguar. Profe, pero ¿cómo averiguo eso? Bueno, a esta longitud ponle n, pues si quieres. Ponle n. Como coordenadas, muchachos. Como coordenadas, 4 punto y coma menos n. Ojo, como coordenadas, ¿ah? ¿eh? No la longitud, como coordenadas. Agarra ese punto y vuelve a reemplazar. ¿En dónde? En la nubecita que te mostré hace un rato. Me está diciendo que ahora quiere que reemplace el 4, coma menos n? Sí. Bueno. 4 al cuadrado. Menos 2 por menos n. Estudiantes, amigos y amigas, ¿me pueden decir todos, por favor, cuánto valdría n en este cálculo operativo? n vale 8. Profe, ¿esa la longitud, no? Por supuesto que sí. ¿Sabes cuál es el pedido? h. ¿Sabes cuánto es toda esta línea que está por acá, vertical? 18. Uh, excelente, Liz. Y es que ahora, profesor. Si yo ya sé quién es N, y yo sé que N con H me suman 18, entonces, profesor, lo único que hay que hacer es mandar a restar ese 8. Mi H, que es lo que yo quiero calcular, alumnos, es 10 metros. Moraleja. Lo que quiero que ustedes entiendan en problemas de parábola, y siempre se así de que empezamos a hacer el primer problema de parábola, lo primero que hay que entender... Es que tienes que buscar, buscar a la ecuación. Profe, ¿la ecuación me la van a dar? Nunca te la van a dar. Jamás. Entonces yo tengo que escogerla. Sí. Pero ¿sabes cómo? Haciendo que el vértice de la parábola sea 0,0. A eso se le llama canónica. Canónica. Y tú me formas a la canónica y sale absolutamente todo. ¿Ok? Claro, el resto es reemplacito, reemplacito, un reemplacito, otro reemplacito y salió. O sea, esta parte, pues, son reemplacitos, te lo juro. Esta parte, y más, yo recuerdo cuando hicimos en clase, muchachos, preguntas de admisión pasada, oye, todo es reemplacito. Todo era reemplazo. Para parábolas, para elipses. Todo, todo era reemplazo. Pero claro, si no saben la teoría correcta, era imposible, ¿no? Era imposible que lo pueda desarrollar. Bien, sigo con el último problema del día de hoy. Pregunta 10. Clave, clave, clave. Marquito, Isabel, confirmado. Evelyn, confirmado también. Bien, 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 Cristina. Vamos a ver, vamos a ver. Profe, ¿en qué se diferencia este problema del anterior? Yo lo veo igualito, equivocado totalmente. Si lo ves igualito, entonces el que esté equivocado en esto eres tú, plenamente tú. Profe, pero en serio lo ve igual. Entonces hay que leer mejor. Leamos mejor. <laughs> Rezo habla, muchachos. Esta pregunta no es, no es parábola. No, aprobé, no, pero sí si es igualita. No, amigos, tienen que leerlo bien. En el primera se muestra la entrada de una iglesia en forma semielíptica, <laughs> semi-elíptica. Ah, caray, este es otro concepto. Así es. Y al ser un concepto de semi-elipse. Semi-elipse, muchachos, ya la ecuación que tú vas a formar ya no puede ser como la que expliqué hace un ratito. Ah, y la canónica, profe, ya no va a ser pues, en un vértice. Y reitero, acá viene a tallar ya la gente con un poquito de cancha y experiencia que ha escuchado mis clases alguna vez en teoría. Chicos, la canónica en elipses, ¿sabes qué forma tiene? El centro 0, 0. Y si la canónica en elipses, tiene el centro, cero, cero. Tu plano cartesiano debe ser creado, creado, porque tú lo creas siempre, de esta manera. ¡Uy, uh, profe Lipses! ¡Qué buenas épocas! Sí, 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 sí. En el origen, buena Liz. Muy buena Liz. Muy buena, muy buena. En el origen, tal cual. Y ahora, ¿qué hago? Bueno, a trabajar como ustedes ya saben hacerlo bastante bien, amigos míos. Y lo saben hacer muy, muy bien. Pero, pero un momentito. ¿Y cuál sería la canónica para elipses? ¿Me puede mostrar? Pero claro, muchachos, claro que sí. Antes de hacerlo, primero definir quién es el eje mayor, quién es el eje menor. seis ¿no? seis lo cual sabe perfectamente que esto hace que sea 3, 3. Y 5 es vertical, así que 5 se da para abajo. Ok, muchachos. Ya sé cómo es la ecuación de elipse. La ecuación de elipse siempre será x al cuadrado sobre algo más y al cuadrado sobre algo. Y esto es igual a 1. ¿Y quiénes son estos sobre algo? Son los valores, los valores de la mitad de los ejes al cuadrado. ¿Y cómo voy a saber cuál va debajo de quién? Por la gráfica. En la gráfica tienes a un 3 y a un 5. Ah, el A y B, claro, el A y B, muy bien. Pero el 5, profesor, está en posición vertical. Por lo tanto, el 5 es el A minúscula. ¡Ah! Y el 3 es el B minúscula. Sí. Claro, la forma ayuda mucho. Y tú sabes que siempre el A minúscula, el A minúscula, es el mayor. Profe, ¿y, si, ¿Y si el A minúscula es el mayor? Y usted dice que siempre el denominador mayor al cuadrado. Está debajo, debajo, o del X o del Y. En esta ocasión, está debajo del Y. Porque el elipse es vertical. Exactamente. Y el otro profesor, el otro es 3 al cuadrado. Amigos míos, la ecuación de elipse canónica es X cuadrado sobre 9 más Y cuadrado sobre 25. Y queridos alumnos, esto es igual a 1. Porque usted me enseñó que después de una ecuación canónica, ubica un punto. Pero mira, pues. Para asegurar una puerta, necesito una tabla fija, apretada por CD, listo, a una distancia de dos metros del punto más alto de la entrada, dos metros, chicos, dos metros, pero si esto es dos metros, eso es tres metros. ¿Y por qué? Porque todo es cinco. Y como el problema te pide calcular CD, amigos míos, póngale cualquier cosa a las letras NN, porque sabes que son iguales, y define un punto otra vez este punto muchachos va a ser n n.3. O profe, no mira que otra vez. Gracias, Jani, muy bien hija. No mira que otra vez voy a Sí, otra vez. Pues es porque los problemas de elipses y parábolas son iguales en ese aspecto, son idénticos. Reemplaza en la palabra correcta. Excelente trabajo, muchachos. En el cuadrado entre 9, bueno, pues más 3 al cuadrado son 25. Igual a 1 vas a operarlo y al operar, 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 me saldrá que n es igual a, déjame calcular yo rápidamente, dice 25, 4 quintos, 3, 3, 12 quintos. Y si n vale 12 quintos, n vale muchachos 2,4. Pero profesor, eso es n. Sí, eso es n. Nos piden cd. ¿Y si nos piden cd muchachos? Excelente, muy bien, Cristal, muy bien, muy bien, Cristal. Perfecto, Zakani, perfecto, Jack, muy bien, Johnny, muy bien, muchachos. Qué gusto, qué gusto haber tenido esta sesión con ustedes. Hemos hablado de todo, de todo, desde la parte básica, que ha sido triángulos, pasando realmente por todos los temas, ¿no? Por todos los temas, un poquito de cada uno, es verdad. Vimos hasta métricas, vimos hasta semejanza, vimos hasta un poquito de analítica, un poquito de espacio. No, muchachos, ya les dije, ya yo no tengo na nada que ver con el nivel académico que ustedes tienen. Yo soy un guía, un guía y nada más. Soy un guía que, claro, siempre eh, siempre voy a querer que le vaya bien, siempre lo que le vaya bien a todos, eh, pero sigo sintiéndome un guía y, y la verdad acá la, la gran chamba la haces tú. Yo no, yo no, muchachos. Lo único que sí les pido, y esto como, como profe y como amigo, y eh, Exacto. Ahí voy, Erika. Justamente eso. Vamos por esas tres, muchachos. Vamos por esos 60 puntos. Son 60 puntos que yo creo yo creo que sí estás en capacidad de hacerlo, pero así. A ojos cerrados, sin duda alguna. Y, y cuando sé de eso, obviamente no solo en mi curso, ¿no? Yo hablo en general, eh, también por la aritmética era lo mismo, también por acá era lo mismo. Eh, pero yo particularmente debo decir acá mi opinión y eh, ya con ustedes hace un tiempo noté que está en un muy buen nivel en un buen nivel eh... <laughs> ¡Ah, qué bueno, Jim! ¡Oh, qué gusto, hijo! me alegro mucho por, por esas palabras que me dices, y y nada, es parte de mi trabajo mi trabajo es hacer que ustedes eh, hagan todo hagan todo, porque porque esa es la labor del docente la labor del docente es es hacer que ustedes tengan ese nivel académico, muchachos y si ese nivel académico se puede alcanzar pues, pues bien, ¿no? tratar de lo posible de de ayudarlos en, en, en ese aspecto. Claro, obviamente, este... <laughs> obviamente... También, de hecho, ¿no? De hecho que sí. Y bueno, bueno, pues, hay que... Hay que solamente, pues, sí, también no se vaya... No, no, no de hecho que no es solo mi curso, porque pues, imagínense, fue solo geometría con tres preguntas nomás, sería espectacular. Pero hay muchas más curso muchachos. Así que yo creo que es una de las cosas que yo también quería hacer, Luis Alberto, durante este, este tiempo, ¿no? Eh, evitarles traumas. Evitarles que ustedes sigan con esos traumas de espacio analítica. Que históricamente para todo alumno pre, todo alumno pre, todo alumno pre, históricamente la parte fea de la geometría espacio analítica. Y hay gente, a pesar que, por ejemplo, Rezo que le hice su terror. Hay gente, Renzo, que la verdad le agarró un dominio terrible, pero terrible, dominio analítica. Y eh, sí, sí, hay mucha gente que tenía el terror de esos problemas. Pero con el tiempo, creo que uno se ha da dado cuenta de que no, 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 no es tanto para eso. O sea, no, no debe existir un temor a ello. Al contrario, al contrario, muchachos. Ah, sí, <laughs> 20 de 20, wow, <laughs> qué bravo. Y es que también es parte de, Elisa. Parte de, parte de lo que es el aprendizaje. Cuando uno tiene un nivel académico que todavía no, está, no alcanzó el, el esperado, le va a tener temor a muchos temas, a muchos temas. Así que es este es parte de mi trabajo, muchachos, es parte de mi trabajo. Sí, también, también, justo te cuento Jim, con los chicos de, de las clases presenciales, trato en lo posible también hacerles inculcar eso. ¿no? Hoy día estuve con chicos intensivos y les, les trataba de inculcar espacio, pero no a la forma tradicional, ¿no? sino que también tengan esa capacidad de, de que si te olvidas de algo, dedúcelo, porque es otra de las cosas que tienen que hacer también, chicos, el, el examen. Va a pasar de repente, ojalá que no, que te olvides de algunas cositas. Hay que apelar siempre a, a tu momento básico de aprendizaje. A tu momento básico. A ver, no me acuerdo de esto, pero pero creo que esto sale así. Ta, 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 y lo logras, muchachos. Es verdad que lo logran hacer. Y es muy bonito. Es muy bonito. Sí, yo, de hecho, que el domingo eh, vamos a estar ahí de todas maneras. Y, y no, no se preocupe, yo también. orgulloso de de haberlos tenido como profesor, o sea, en este corto tiempo tal vez para algunos y, y con algunos ya nos conocemos un poquito más de tiempo. Y esperar, esperar solamente de que el día sábado y domingo, ¿no? <laughs> sábado y domingo, porque son dos días, eh, les, vaya, les vaya muy bien. Eh, el 11 sí va a ser un poco complicado, Jim. Va un poco complicado, yo la verdad no me comprometo el 11 porque ya había una actividad por ahí programada. Voy a hacer todo lo, hasta lo imposible. Eh, la actividad la tengo el día 10 y no es en, en Lima. <laughs> Es lejos, así que voy a tratar de hacer todo lo posible por, por, por llegar. Pero el 12 sí, sí, de cabeza estoy ahí. El 12 de cabeza estoy, ahí, muchachos, Eso sí, de todas maneras. Así que, no, y para ti, Jim, para todos, muchachos, de por sí, a todo de ser lo mejor, lo mejor de lo mejor para el día sábado y el día domingo. Eh, y trabajar, ¿no? Trabajar, este, ahora como corresponde. Oh, el 12. Ah, no, el 12, ¿no? Ah, me confundí de fecha. hoy ah. <laughs> oh, de verdad, me confundí de fecha. <laughs> Ya, el 10 creo que no voy a estar. El 11 sí estoy de cabeza, muchachos. <laughs> hoy oh, disculpe, estoy más volado, te juro. Hoy oh, no tienes idea cómo está mi cerebro. Mi cerebro no sabe ni qué día es hoy. Me metí a un salón un día a dictar y estaba. Y luego entró otro profesor. Por Profe, yo estoy acá. Ah, sí. Y me tuve que ir a este salón. Estoy más volado. Pero bueno, muchachos, lo importante es que, <laughs> es que, es que se cumple con las cosas y, y ustedes también, ¿no? Se sienten satisfechos. Así que. No, de hecho, el día 11, domingo 11, estoy de cabeza, de todas maneras. Vamos a estar seguramente con el grupo, con Cristian, con, con, con papá, con papá de Biología, con Barnal, y con todos los profes que tengo por ahí. Así que seguramente por ahí nos veremos, muchachos, de todas maneras. Y para la gente, igual, el día sábado, desde ya mi bendición, de ser lo mejor de todos a, para todos en el día del examen. Y nada, chicos, como lo dije hace rato, con mucha tranquilidad, con mucha calma, y vamos, que ustedes pueden lograrlo. Nos encontramos seguramente en el Biotono, en el bioalmuerzo. Y ya, ah, a verlo, bailar Marquito, otra vez, pero, ¿no? otra vez, tiene que ser, pero, ¿no? porque si Marquito no baila en los almuerzos, no es no hay de almuerzo. <laughs> ya, ya nos veremos por ahí ese día, muchachos. Y de hecho, también para irnos a fotitos el fin de semana, el domingo nos vemos por allá, sí. Éxitos totales a todos, chicos, que le vea a todos muy, muy bien. Y a romperle, ya, a romperle ahí el examen, vamos con todo, van por todo, y ahora es el objetivo, sí. Cuídense mucho, que le vaya muy bien, muchachos. Hasta la próxima.